¿Qué onda, Perry? ¿Cómo están? En el video de hoy van a estar viendo los humos que hice al banner de Tapión y Minotia LR, los cuales fueron unas 400 y pico de piedras aproximadamente. Y lo que van a ver ahora es el crudo sacado de mi stream. Me pueden seguir en mi canal de Twitch, Playmaker con doble Y, doble A y doble R. Estoy streameando todas las semanas, así que nada, vamos con el video. Lamentablemente, todo lo que ahorraste ahora lo tengo que tirar sí o sí para poder ahorrar en el de Android, comprar todos los descuentos y juntar las 3000 y pico de piedras que voy a necesitar probablemente. Si quiero hacer Rainbow o Ultra Instinto en el aniversario, o sea, dentro de unos 20 días, un poquito menos de 20 días. Bien, lo otro que también me enteré es de que hay descuentos, porque obviamente Akatsuki quiere que sumoneen, entonces le va a poner descuentos para que se sientan obligados a sumonear. La gente dice de respeto, eso no existe, es ludopatía. A ver, ¿cómo son? One round only, multi-summon discount, 35, 40 y 45. Ok, son 3 steps. Y todos te dan 10 personajes en cada step. Estás garantizado de conseguir un SSR. Está bien. Y en step 3 estás garantizado de tener 2 SSRs. Ok. Buena onda. Bueno, obviamente el chiste de este banner es Tapión. El resto de las unidades medio medio que me resbalan. Por ahí el Trunks chiquitito me sirve. El Trunks fino ya lo tengo Rainbow. Bueno, en realidad lo que puedo cambiar por monedas, ¿no? Pero nada, no es lo mismo. Y nada, lo triste de todo esto es tener que estar haciendo summon y gastar todas las piedras que estuve juntando en estos 2 meses. Si bien iba a comprar un montón más, tener que gastarlas ahora en un banner que iba a skipear en su totalidad. Obviamente, Tapión LR es una unidad que quiero. Es una unidad que en su momento dije, che, cuando venga el banner me gustaría hacerlo Rainbow. Pero si viene cerca el aniversario, no. ¿Qué pasó? Lo tiran 15 días antes del aniversario. Así que nada, voy a ver rapidito el banner a ver qué trae. Debe tener un montón de features. Okay, una, dos. Este me sirve un duplicado para hacerlo Rainbow, así que no viene mal. Y encima tiene el Extreme Z Awakening ahora, que es una fiesta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12 unidades de feature, bastante flojo. No sé por qué está Demira. Calculo que es porque es un Story Hero, Story, no sé cómo se llama la categoría nueva. Este también lo tengo Rainbow, no me sirve. Esta me sirve en los duplicados, pero la verdad que no la quiero sacar. Tengo Rainbow, no me sirve. Ya estoy haciendo la SSR Rainbow, o sea que la verdad que no me sirve. Recontra Mega Rainbow. Rainbow ya la SSR casi que también. Messi, ponele. Me sirven un par de dupes. Creo que me sirve para subir el superataque porque tengo todos los caminos desbloqueados. A este le falta un dupe y el superataque a nivel 15, que calculo que lo puedo hacer ahora con el Extreme Z Battle. Y obviamente la LR a sumonear. Tapión y Minotia, Storied Figures y Siblings Bond. La categoría de Storied Figures, la verdad que es bastante mala. No voy a mentir, es bastante, bastante mala. Y Siblings Bond es una categoría que creo que es mejor llevar de líder skill a Gohan y Goten. Tienen mejor líder skill, dan 170. Y encima son líderes de Goku Family. Así que esta unidad como líder skill, la verdad que no. Pero como support y como tanque, es excelente. Es una bestia. Ya como está trascendido el LR. De un total de 170% de ataque y defensa, lo cual es una locura. Le da soporte de ataque y defensa a 20% a los Story Figures. Y 20% de ataque y defensa a los Siblings Bond. Ellos de base tienen ataque y defensa más 130%. Por lo tanto, los 20 adicionales a los de support se le dan a ellos también. La verdad, es una muy buena unidad. No es un Damage Dealer, hace poco daño. Creo que su optimal, siendo Rainbow, es de 10 millones. Es muy bajo para hacer Rainbow y más para una LR a esta altura del juego. Pero como support tiene 200 y pico de defensa, 200k de defensa, tiene reducción de daño, es una bestia y es la rotación que mejor tanquea en mi consideración si lo pone en rotación con el Tapión Agilidad, con su Extreme Z Awakening que reduce 50% de daño, lo cual es una locura. Así que nada, voy a dejar de dar vueltas, vamos directamente ahí, vamos con los summons a ver qué pasa. Ojo, Krillin solo. Nice, no se transformó, no es extendido. Capaz un doble crack, puede ser. Puede ser, Perry. Uno. Nope, ok. Tanky 120. Ay, casi podía hacer un fake out eso, ¿no? Nice.
Primer multi, un LR, Napa. Nice, 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 nice. Bien, bien. Bueno, arrancamos muy bien. A Napa lo tengo, está re piola. Sí, posta, 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 está muy fiesta Napa. Creo que este es el... Creo que lo hago Rainbow. Me parece que lo tengo con 3 dupes a Napa. Me voy a tener que fijar, pero me parece que lo tengo con 3 dupes ya. Así que, nada, me viene bien. Aparte es un LR, no me puedo quejar. Muy bien, arrancamos muy bien. Vamos con el segundo multi, ok, ya no es solamente Krillin, son esos dos muñecos. Nope. Este tiene pinta de ser medio... Esto no me dice nada. Me gustaría que agreguen animaciones nuevas igual, ¿eh? Ya va siendo hora, creo. Ya va siendo hora de que... De que haya otra animación tipo, no sé, Goku Blue o algo distinto. Ok, es feature, o sea que podría haber sido Tapión LR, pero no es. Calculo que me van a dejar cambiar por monedas, ¿no? Creo que es la primera vez que tengo una... Ok. Flojo, pero bueno. Nice, tenés un personaje que puede ser cambiado por monedas reclutado. Bien, o sea, este Trunks ya lo puedo cambiar por monedas. Fiesta, me sirve. Muy bien, uno más del de descuento. No puede ser. Nice. Trunks con Mai. Ok. Nice, let's go. Chiren LR. Este es el tercer dupe. Y un Bills. Ok. Che, fiesta. Dos LRs en tres multis. Está muy bien. Fiesta, fiesta, fiesta. Ok. Ok. Ya tiramos todos los descuentos. Ahora nos toca la parte pesada. Tirar multis hasta que se acabe. Esperar lo mejor y prepararme para lo peor. Me sirven mucho estos dupes. Sobre todo el de Jiren. Nice, Goten y Trunks. Let's go. A ver. Era full esto, ¿eh? 2 LR ya en los descuentos. Un Napa y un Jiren. ¡Ah! Vi el Mohawk y tipo, vi la cresta y me ilusioné un montón. Dije, ¿es? No, claro que no es. Claro que es feature, pero no es lo que buscas. Wrong Tapion, sí, mal. Tapión equivocado, 100%. Y bocha de Trunks SDRs. Se puede soñar, ¿no? Ok. Bueno, triste, pero bueno. Vamos allá. Fiesta. No sé qué está pasando con esto de que vengan todas unidades features en todos los multis. O algo así pulenta, pero... Ah, si se convertía en Super Saiyan Gold, me servía porque era asegurada la feature. Podrían haber sido 3 features en eso. ¡No! Otra vez este muñeco. Bueno. Serás monedas. Dale, posta, man. 3 veces ya salió. Lo puedo hacer Rainbow en este multisol. En esta sesión de Summon Sola. Sí, lo puedo cambiar. Ok. Son 9 monedas en total que me está dando. No está mal. Es casi un multi que me está dando solamente sacar los duplicados de este muñeco. Pero. Podría ser mejor. Bien, 182. Vamos. Y bueno, tenía que pasar. Ya no podían salir todas features todos los turnos. Ok. Este multi va a ser muerto. De todas maneras estoy súper contento con el dupe de Jiren y con el dupe de Napa. O sea, posta que salga así de arranque es muy fiesta. Vi un montón de gente que sacó a Super 17,
Que sacaron un montón de LRs que no sirven, pero no les voy a tirar abajo nada, así que les voy a decir que sacaron a Super 17. Nada, vi un montón de cosas en Twitter que fue como, uff, la gente está de fiesta. Y yo esperaba que me vaya mal porque la verdad que el último multi que hice me comí altísimo shaft. Y este multi en particular no es distinto. Ha faltado uno, ok. ¿Otra vez? Pero no estaba Fischer. Esto es lo que no entiendo. Dokkan tiene una tendencia de cuando empezás a tirar muchos multis en un banner, te dice, agarro esta unidad que no está Fischer y te la tiro por la cabeza a todos los humos. Una vuelta fue Android 18, otra vuelta había sido un Trunks que no estaba Fischer y ahora parece que es este Goku que tipo, no está en la lista. O sea, las chances que me salga es... Son como las chances de que nieve en Argentina, que... Bueno, va... dicen de que va a nevar este año, pero no importa. El punto es de que las chances de que nieven son bajas. Parece de que no va a nevar. Ah, sí, la corredoridad era una fiesta. A los que estuvieron tirando, Maverick, no sé si tiraste los de descuento, tiraste algo. No sé si alguno de los chicos que está ahí estuvo tirando al banner, cómo le fue. Ya nevó, bueno, sí, en el 2007. Pero yo digo que vuelva a nevar ahora, tipo, este año, que es lo que andan diciendo. Menos en Buenos Aires. Ah, bueno, sí. Pasa que yo estoy en Buenos Aires, entonces para mí es como... ¿Qué haces, Max? ¿Cómo va eso, Perry? ¿Todo bien? Gracias por pasarte. Y acá, tirando unas pares de piedras, tuiteando mi domingo a este banner, me quedan 82 piedras. O sea que puedo tirar un multi más y después de eso tengo que juntar 20, porque si las voy a pasar, mejor tirarlas. Negativo, aún sacando tapión, las probabilidades de arrepentirme luego son muy altas. Me parece justo y tenés razón. Yo la única razón por la cual estoy tirando todo... es porque literalmente estoy obligado a pasarme de teléfono, así que tengo que deshacerme las piedras. Viene ahí con Jiren, vamos arriba. Gracias, gracias. Estoy contento con el Jiren. Ya nada, hacerlo Rainbow a Jiren, es una locura eso. Nice, Critting solo, bien. Ok, raro. No me dice nada. A ver si lo mojas aquí. Se puede soñar. Ouch. Ok, nice. LR. Fiesta, Messi. Messi. No está peón. Pero Messi. No está mal. 3 LRs y me quedan 32 piedras. Ahora mi pregunta es. ¿Tiro singles? ¿O junto las 20 del SA de Tapión y tiro eso? Hago un multi más. Yo creo que conviene hacer un multi más antes de tirar singles. Más que nada para asegurarme la SSR. ¡Último multi! Saludo Tapión, que nos vimos. Sí, sí, sí. Saluden a Tapión que se va. Nope, parece que no. Suerte, gracias. A ver qué pasa. No, no. Sé que no. Sé que me dijeron, che, tenés 3 LRs, no llores más, no te quejes más. Ok. No lo tengo Rainbow, así que no me sirve para monedas. Y este creo que sí lo tengo Rainbow. Parece que no. Bueno, eso fue todo el video por hoy. Espero les haya gustado. La verdad me parecieron unos excelentes humos. No pudimos conseguir a Tapión ni a Minotia, pero estuvimos sacando unas LRs bastante, bastante pulentas. Nada, como siempre, like, comentario, suscribida, me sumo un montón. Me pueden seguir en Twitch, le voy a dejar link dentro de la descripción del video por si quieren ir a ver mis redes. Asimismo, en Twitter estoy avisando qué días voy a estar haciendo vivos durante la semana. Trato de hacer entre 2 y 3 veces por semana. Nos estamos viendo la próxima. Ya, ¿no?